presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que en un solo viaje presidencial del 27 de octubre de 2017 se gastaron 1.164 rastrillos, 1.265 geles de cabello, 1.247 cepillos y pastas, 486 aguas de tocador para damas, 746 aguas de tocador de caballero, 1.265 geles de ficado de cabello, 1.263 esponjas lustradoras y 1.215 cortaúñas. Pero hay más. En un viaje del 6 de julio de 2018, también vuelo presidencial, se gastaron 400 cajas de papel de baño por 181.424 pesos, 70 cajas de papel higiénico por 24.360 pesos y 100 galones de detergente neutro por 11.020 pesos. Para ocultar estos gastos, de acuerdo con el presidente, se utilizaba el mecanismo de no presentar información por seguridad nacional. Esto lo manejaba el Estado Mayor Presidencial. Entonces, ¿no tenían la obligación de presentar información?